días a todos los productores de la provincia de Misiones. Nos volvemos a encontrar en este recorrido por toda la información agraria de nuestra provincia. Y empezamos yéndonos hasta San Vicente para conocer a este grupo de mujeres que unieron sus ganas de emprender y empezaron a crear alpargatas con un estilo bien misionero. Todavía no tienen nombres, pero sí muchos sueños por salir adelante, por hacer crecer este emprendimiento que te vamos a contar en este informe. Me llamo Carmen Klaus, estamos acá en la casa de Nélida para presentar nuestro proyecto planeado con las damas acá para una fábrica de alpargata. Arrancamos con unas pocas pares para demostrar nuestro trabajo para quien no nos conocen aún. Actualmente sí estamos todo manualmente nomás por el tema que nos hace falta las máquinas. Contamos con unas máquinas prestadas, pero hasta ahora lo que usamos de máquinas fueron la máquina de costuras. Por las demás máquinas aún no podemos hacerla funcionar, pero sí, lo demás todo manualmente. Me llamo Silvia Veloso, hago parte de un proyecto de mujeres que estamos para hacer una fábrica de alpargatas. Y bueno, nosotros estábamos en una reunión en la escuela y decidimos a nos juntar y hacer alpargatas artesanalmente. Queremos vender para toda la provincia, si es posible, y fabricar mucho para vender por mayor y menor. Pero necesitamos una marca. Nosotros queremos una marca para nuestro trabajo. Para mí es importante porque es una cosa que todo usa en la colonia, es muy vendable, todo usa toda la familia. Ya empezamos así medio manualmente, pero con esa esperanza que vamos a seguir adelante. Para mí somos todas amigas, vengo como familia, realmente. Por eso quedé muy contenta porque yo justo no estaba en la reunión, me pusieron en el grupo y yo agradecí. Y ahora con lo que sé, estoy ayudando, quiero seguir ayudando y trabajando juntos. Llegamos a este nuevo día en nuestra provincia con condiciones de un pronóstico del tiempo de a poco más estable, pero solamente para este día. Sin embargo, no quita que sobre todo para la zona norte se puedan estar registrando algunas lluvias leves, es decir, algunos chaparrones aislados. Y para la zona centro y sur de nuestra provincia vamos a tener aumento de la nubosidad, pero también el sol será presente en esta jornada donde se mantienen de momento las temperaturas mínimas y máximas más que agradables. Para este día en particular, para esta jornada se va a presentar un porcentaje de humedad en el ambiente con una variación entre el 43 al 94%. Les recordamos que estamos en la fase lunar en el séptimo día de la luna cuarto creciente. Y ahora sí hacemos el repaso de las temperaturas que tanto en verdad o es lo que más nos fijamos en el pronóstico del tiempo. Mínimas, como podemos apreciar, más que agradables de 18 y 19 grados y temperaturas máximas parejas para todas las zonas de nuestra provincia con 34 grados, destacando, sin embargo, que la sensación térmica máxima se estaría registrando para ustedes, quienes nos acompañan desde El Dorado, con 36 grados de sensación térmica máxima a nivel provincial. Vienen más. Así lo demuestra una vez más el informe que realiza mensualmente el Instituto Provincial de Estadística y Censo.
donde en enero nuevamente las ferias francas registraron muy buenos precios en relación a los supermercados. En este sentido, el dato general es que el porcentaje de beneficio que se obtiene yendo a comprar a las ferias francas es de un 85% mejor los precios que se encuentran en las ferias. Entre los rubros que se destacan, donde se encuentra justamente esta diferencia, por supuesto, en lo que hace a frutas y verduras, pero también en el sector de cárnicos y de lácteos. Solo para compartir algunos de los datos, en relación, por ejemplo, a las frutas, los cítricos en la Feria Franca se encuentran por debajo de los 1.000 pesos. Concretamente, por ejemplo, el pomelo, el kilo se encuentra a 445 pesos y en los supermercados el precio ronda los 2.000. En relación a las verduras, la rúcula y el zapallo, por ejemplo, son dos verduras que se encuentran con sus precios muy por debajo en las ferias francas de lo que se encuentra en los supermercados y también en el rubro de cárnicos y en el rubro de los lácteos. De esta manera, entonces, estos espacios de comercialización que existen en nuestra provincia hace ya más de 25 años son muy beneficiosos para el bolsillo de las y los misioneros. Y llegó el momento de repasar los virales de esta semana. ¿Te imaginaste alguna vez poder trasladar un árbol de lugar? Bueno, a través de este sistema desarrollado justamente para esa ocasión, se logra poder cambiar de ubicación los árboles sin perder la forestación. Mirá. Toca repasar el arduo trabajo que se viene realizando en la provincia en materia de promoción de los bioinsumos. En este caso, a través de la agenda provincial, no solamente se van entregando estos insumos a las chacras para los productores, sino también se los capacita en el manejo de estas nuevas alternativas. De esta manera, la provincia se asegura que sus productores logren mejores rendimientos en su producción, pero también más sanidad. Estos productos son bioinsumos, o sea, no son productos que vienen a aplicarse con algún tipo de restricción en periodo de carencia, contaminación, pero es un producto inocuo para el productor. Yo ya usé ese, funciona muy bien. Y estoy usando en la soja también. Funciona muy bien la soja. Yo planto bastante soja. Hoy sabemos que los fertilizantes, en este caso, que es un bioinsumo, tiene un costo muy alto. Entonces, es una forma también que el gobierno de la provincia, a través del Ministerio del Agro, facilita al productor algunos productos justamente para ayudar en la fertilización de los cultivos, yerba, tabaco, sirve también para el maíz, para las hortalizas, entonces cualquier producto lo pueden utilizar y mejorar un poco los rendimientos que ayude justamente a tratar también de mejorar los ingresos económicos de las familias productoras de Misiones, ¿no? De esa clase ya usamos ya anda bien, anda. Usamos en tabaco también, anda bien en tabaco también. Tenemos bueno, varios productores que ya lo solicitan, digamos, que lo empiecen a incorporar como algo no habitual, porque decimos, no es solamente el fertilizante el que ayuda a mejorar la producción, sino también tiene que ver con el manejo técnico de la planta, con la asociación de cultivo, con el manejo del suelo, manejo de agua, que son varios componentes que desde el Ministerio estamos poniendo en valor
para que el producto que recibe el productor lo aplique y sea un complemento a los rendimientos que ya está teniendo, ¿no? En la hierba, en la mandioca, en la plantación de sandía le probé y anduvo muy bien. Hacemos el recorrido junto a ustedes y los llevamos hacia la zona norte provincial. Ustedes que nos están mirando desde muy temprano, aumenta la nubosidad, pero atención, porque a grandes rasgos también se pueden estar registrando algunos chaparrones aislados para acá, para la zona norte. Sensación térmica inferior de 18 grados y sensación térmica máxima de 38 grados para esta jornada. Y junto a ustedes también recorremos y nos posicionamos en la zona centro de nuestra provincia. Mismas condiciones, de a poco el tiempo estará bueno y estable de momento en particular para este día. Sensación térmica inferior de 23 grados y sensación térmica máxima de 38 grados. La zona sur también va a presentar las mismas condiciones en el pronóstico del tiempo. Bueno y estable, como podemos apreciar, aumenta la nubosidad, pero también el sol se puede hacer paso en esta jornada, dejando su paso una sensación térmica inferior con temperaturas mínimas y máximas agradables, mínimas de 19 grados y sensación térmica máxima de 37 grados. Continuamos con más actualidad agraria aquí en nuestro agro, en este caso para contarte los datos que elabora Coninagro en este semáforo de las economías regionales. Uno de los datos más importantes en lo que respecta sobre todo a la yerba mate, una de nuestras principales economías de la provincia, es que luego de 7 meses consecutivos de encontrarse en el color verde, esta en el mes de enero, según los datos que elaboró Coninagro, pasó a estar en amarillo luego de la última devaluación del gobierno nacional. Y otro de los datos importantes es que también en este semáforo, 18 de las 20 economías regionales estudiadas se encuentran en escenario de riesgo. Lo venimos remarcando constantemente, la diversificación es la filosofía de la chacra misionera y a fin de reforzar las producciones, en 25 de mayo los productores empezaron a incorporar nuevas alternativas a lo que en su mayoría son plantaciones de tabaco. En este informe te contamos los resultados. Claramente una de las banderas de la producción en el municipio de 25 de mayo y también en municipios vecinos es la diversificación productiva, manteniendo la línea del gobierno provincial. En 25 de mayo tenemos producción de morrón, que venimos trabajando muy bien. Nos tiramos por el jengibre, hay productores, ya son más de 8 los productores que están incursionando en jengibre con muy buenos resultados productivos. Los productores tabacaleros van tendiendo tienden a implementar otro tipo de técnicas en algunos cultivos que le están dando buenos resultados. Nosotros hacemos mucho hincapié en lo que tiene que ver con recolección de agua de lluvia, de pluvial. A su vez la canalización, la sistematización de caminos, sistematización de lotes agrícolas. Ya ahora en una nueva gestión, asumimos el 10 de diciembre, estamos trabajando en sistematización de caminos terrados en combinación con las superficies productivas de los productores que así lo disponen y que están de acuerdo. Lo que indiscutiblemente va a generar mejores resultados productivos en la chacra por esa retención de agua que en otros momentos se perdía. Siempre tendiendo a la sustentabilidad del sistema en general, no mirar actividades en particular, sino el sistema. Y por otro lado también, pensando en la sustentabilidad, tendiendo a trabajar con productos orgánicos, disminuyendo todo lo que se pueda el uso o el implemento de químicos. Por eso también seguimos
con las entregas de biofertilizantes, de bioinsecticidas. Los productores están trabajando con esos productos que la verdad que están dando muy buenos resultados y en varias actividades. Y es momento de hacer un pequeño cortecito, pero ya volvemos. Y antes, te vamos a compartir, por supuesto, los agrodatos. En este caso, atención a los amantes del asado, porque el Salto Berrondo en Oberá te espera este domingo para la séptima edición de la competición al mejor asador. Un evento en donde no solamente se lucen los asadores, por supuesto, pero sino también la carne misionera. De asegurar la producción y la cosecha de té este año, desde el gobierno de la provincia vienen apostando a líneas crediticias para secaderos medianos y grandes con el objetivo de brindarle un respaldo financiero a los productores. Se tratan de 800 millones de pesos que se van a inyectar a la industria. Tuvimos un noviembre y diciembre con mucha lluvia, lo que produjo un crecimiento de la hoja verde de té y con, si se quiere, conflictos internacionales donde el mercado impuso nuevos compradores y vendedores. Entonces, de algún modo nos sentimos en un momento incómodo que el Estado tuvo provincial, buscó subsidios y créditos, 800 millones para la compra de hoja verde de té. Así que esperando que los secaderos sigan comprando, que la industria siga fortaleciéndose. Misiones es el gran exportador del país de té que tenemos y bueno, defendiendo cada productor que cuando no puede vender su hoja té siendo una angustia, y es completamente entendible, y esperando que bueno, el mercado internacional también siga respondiendo a la demanda de Misiones. Lo que se busca es generar una inyección de plata para que cuando vaya el productor de algún modo no lo saquen por otro lado, no le vamos a comprar tu hoja verde, no, es para que el productor pueda vender su hoja verde, que lo viene trabajando con muchísimo esfuerzo. El gobernador siguiendo de atrás todos los días, tanto el tema yerba como el tema té, siempre son instrucciones que va dando, hay que contener a los productores más chicos, busca la forma de que el que tenga 5 hectáreas no se vea tan afectado, responder ante los industriales, pues son generadores de trabajo. Entonces, desde ese lugar es ir cumpliendo expectativas, pero sobre todo apuntando al pequeño productor. Extendido, los llevamos a ustedes y recorremos a pleno
cómo se viene el fin de semana en nuestra provincia. Nuevamente, las lluvias serán las protagonistas y también se pueden estar dando algunos fenómenos puntuales de algunas lluvias y tormentas, pero a grandes rasgos las lluvias en la mayoría de las zonas de nuestra provincia van a ser más débiles. Jornada marcada todavía por temperaturas mínimas y máximas que, como podemos apreciar, siguen dando cuenta de temperaturas agradables. Así que a disfrutar de las temperaturas y también de la llegada de las lluvias que van a seguir generando este ambiente tan lindo en nuestra provincia. Con el objetivo de asegurar la cosecha y, por supuesto, garantizar el buen precio para los productores, desde la provincia vienen promocionando líneas crediticias. Se tratan de más de 800 millones de pesos que se van a volcar al sector. El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, nos brinda más detalles al respecto. Un año muy particular, un escenario muy distinto a los años anteriores. Entonces ahí tenemos que hacer una reingeniería en nosotros mismos y en los programas para adaptarnos a la coyuntura, ¿no? En este escenario, las huertas familiares, las huertas comunitarias, los parques productivos. Hoy es el momento de potenciar las huertas y garantizar alimentos, que no falte alimentos para ningún misionero. También potenciando las ferias, los distintos modelos de comercialización. Vamos a ir por algunos bolsones en los barrios. Hicimos una experiencia en Posada, fue buena. Con las mujeres rurales estamos trabajando ya con talleres, preparándonos para el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora. Y con las mujeres, además, estamos trabajando un programa que vamos a lanzarlo en breve, que se llama Surcos del Corazón, que tiene que ver con la solidaridad, la economía circular, para que todo agricultor, agricultora que recibe un beneficio pueda aportar solidariamente algo al comedor municipal, al comedor de su barrio. Acompañando mucho a las comunidades guaraníes, ya hemos tenido una reunión con el equipo del Ministerio de Derechos Humanos a ver cómo potenciamos las comunidades que son productivas. Queremos potenciar a esas que se destacan para a ver si las otras, por efecto contagio, también pueden hacer lo mismo y garantizar alimentación. Intentando lograr una calidad estándar en su producción, promoviendo las buenas prácticas y a fin de a futuro poder encontrar mercados en el exterior, Biofábrica viene haciendo un arduo trabajo en materia del cannabis. En este informe vamos a conocer más. Mi nombre es Cecilia Calveira y estoy como coordinadora desde hace 8 meses dentro de la Biofábrica y con todo el equipo de recursos humanos que tiene la Biofábrica, implementando una norma internacional que de alguna manera permite exportar un producto, en este caso las flores de cannabis o el cogollo más comúnmente conocida, al exterior. La gente que está en el rubro la conocen por GACP, pero en realidad nosotros estamos haciendo un híbrido entre lo que es GACP, buenas prácticas agrícolas, toda la parte de seguridad y salud ocupacional con el trabajo. Hay un componente muy fuerte en la parte social afuera de lo que es Biofábrica y un componente muy fuerte en lo que es el medio ambiente. Además, le sumamos el componente de una ISO 9001, que es un sistema de gestión de calidad que la Biofábrica, como saben, hace más de 12 años que está certificada con esta norma. El producto final es parte de este buen proceso, ¿sí? Porque ese buen proceso requiere
que tenga trazabilidad, que se conozca el origen del material, cómo se planta, la cantidad de productos orgánicos, bioinsumos o algún producto para el manejo de plagas. Hay que tener muchos registros y muchos monitoreos en todo lo que se aplica. Una vez que uno implementa la norma internacional, solicita un organismo de certificación y una vez que uno pasa esa instancia de auditoría externa y nos dan la conformidad, digamos, nos emiten el certificado y con ese certificado uno estaría en condiciones de salir a vender un producto con todo este conjunto de cosas que les acabo de contar. Llegó el momento de despedirnos, pero por supuesto quédate en la pantalla del 12 porque todavía hay mucho más para mostrarte. Mañana nos volvemos a encontrar con toda la información del agro misionero. Nos vemos.